12 y 22 minutos de la mañana, David Caro, buenos días. Muy buenos días, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues a mí me encanta verte porque yo conozco un pajarillo que también te conoce a ti y me dice el otro día, dice, pues nada, me voy a ir a buscar setas con David. Digo, pero ¿todavía se pueden encontrar setas, David? Sí, ahora en primavera salen algunas, sobre todo a mediados de mayo, primero de junio, en la sierra, donde hay buenos pinares, el Boletus pinicola. Que contacten contigo a través de Instagram porque los rincones más secretos se los conoce David Caro y van a encontrar los mayores tesoros. Tesoros como los que nos ha traído hoy a Estando Contigo, porque ya verán ustedes. Resulta que yo siempre digo que este mes de mayo es el mes de enjalbegar, de pintar y de acondicionar un poquito la casa. Y dice uno, madre mía, me sale de todo por ahí, chismes, pendientes, sortijas, pulserejas de estas así que no son buenas, pero que hay que guardarlas. Sí, sí, se guarda todo, todo lo que tengamos lo guardo. Yo hombre, tengo, tú lo guardas tú. Yo tengo unos cajones repletos de cositas porque siempre digo, algún día lo utilizaré. En este caso, hemos usado, vamos a hacer un joyerito y vamos a usar las bandejitas del pollo, donde vienen las chuletas, la carne, dos iguales, ¿vale? Entonces, esas bandejas que yo muchas veces las pido a lo mejor cuando me dan a comprar algunos dulces y que se conservan muy bien. Sí. Que todo el mundo cogemos y luego las tiramos. Para las torrijas, para todos los dulces. Se reciclan, sí. Por supuesto. Pues mira, el joyero que quedaría más o menos así. Se ve que está hecho con bolsitas de té. Y me cuentas, esa es la caja de las chuletas. Es la misma. La cajita de las chuletas, que por dentro tiene sus separadores. Y los diferentes abalorios, que yo tenía aquí llavecitas. ¿Cómo ha adquirido esa tonalidad? ¿Cómo la has ido haciendo? Tenemos que, cuando hayamos usado una infusión, si es de infusiones, tomas té, manzanillas... Soy más de té, pero tampoco es una cosa exagera, ¿eh? Lo justo. Pues mira, tenemos que hacer la infusión y cuando ya nos hayamos bebido la infusión, tenemos que dejarlo secar al sol, la bolsita de té. Con lo que tenemos dentro, que es la infusión en sí, lo que tenemos que hacer es guardarlo para abonar las plantas. ¿Qué me estás contando? Esto ya nos vale para abonar las plantas. Una vez que nos hemos bebido nuestro té, abonamos nuestras plantas y además cogemos la bolsita y la secamos. Y ya la bolsita, depende de que sea el té, nos va a dar unos tonos diferentes. Pues tonos marrones. Si es negro, claro, si es rojo, si es frutos rojos, nos quedará así, frutos rojos. Entonces simplemente ya es estirarlo, tenemos que hacerlo con bastantes y luego las tenemos que ir cortando en tiritas. ¿Qué me cuentas? Las cortamos así en 6 tiritas, por ejemplo, en 4. Y ya tenemos los trocitos con lo que vamos a usar para forrar nuestra bandejita. Y lo vamos luego eso pegando. Claro. ¿Cómo? Pues vamos a hacer primero lo que es la base del joyero. Eso es. Dos bandejas iguales, ¿vale? Dos bandejas iguales. Un poquito de cinta de carrocero. O sea, ¿tú has metido una bandeja dentro de otra? ¿O no, una encima de otra. Ah, vale. Una tapeja y otra tapeja. Claro. Muy bien. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí así. Claro, si por eso te decía yo lo de los croissants, porque ya va entera, ¿sabes? Claro. No, pues esta va así. Esta le ponemos la cinta de carrocero aquí. ¿Para juntarla? Aquí, para juntarla, para hacerle como si fuese la bisagra. Eso es. Y ya nos queda, pues hombre, ya se puede abrir y ya cerrar. Se queda cerraica, que si ustedes tienen la bandeja completa, pues perfecto. Se le pondría una por dentro y otra por fuera. Y otra por fuera. Que luego ya con... Según uno vaya pidiendo... Según lo hagamos, así muy será. Bien. Entonces, ahora, con la bolsita de té. Sí. Un poquito de mezcla. Mezclamos un poquito de cola. De colica. A ver si sale un poquito de colita. Sí. Con un poquitín de agua. Muy bien, agua normal. ¿Te echas una poquita de agua? Échame una gotita, sí. Yo echo una poquita de agua. Pero una gotita. Una goteja nada más, una goteja. Ya. Si no he echado, me tiene miedo. Venga, que voy. Vale, me tiene miedo, David. Vale. Ella dice, ya ve la Juli que va a echar media botella. Pues ya lo diluimos con un poquito de cola. Y ya simplemente es coger el trocito del papel de la bolsa de té, sí. Y ya ir pegando. Y ya lo vas pegando, y ya vamos, pero le has hecho un poquito... Le he dado un poquito, una base blanca. Ah, ¿de qué? De pintura acrílica blanca. Ah, vale, muy bien. ¿Por porque si no se quedaría muy, muy transparente. Hay que dar una base con algo tupido. De color, claro. Ah, y esto bien. Nada, con los trocitos de té, ir cortando... A ver, ¿me dejas poner uno? E ir pegando, claro que sí. Esto es fácil, ¿eh? Ya saben ustedes que si yo lo hago, que soy bastante manazas, lo hace todo el mundo. Venga. Ahora más que apoyarlo encima, que monte un poquito. Que monte un poquito. Así. Lo vamos a poner así para que lo vean. Miren. Ah, muy bien. Y así. Y se va pegando fabulosamente bien. Se va pegando todo bien fabuloso. Mira qué bien que queda. Mira, ya te he puesto otro. Oye, esto me gusta, ¿eh? Y es fácil. Esta manualidad. Se llama también como hacer cartapesta. Me parece que es cartapesta, que es poner trocitos de papel. Esta es la técnica. Y así... Bueno, pues ustedes van pegando, que resulta que lo que quieren es poner los demás colores. Pues lo mezclan, por ejemplo, ¿no ven? Un trocejo. Corta un trocito así. He cortado un trocejo. Y se queda muy bien. Se parte muy bien. Y lo colocan ustedes y así. Ya podemos forrar, ya sea esta bandeja del pollo o de la carne, y se así pueden lo vamos forrar parando, botes, trozo a trozo. Trocito a trozo. Y luego ya simplemente le he puesto unos abalorios, unas llaves que tenía, unas perlas que las he pintado en marrón,
para que no... que tenías en el, claro, ahí, los cajones. Y luego le he hecho los separadores con cartón, igual, con la técnica del té lo he hecho y queda bastante, o sea, bastante bonito. Los separadores también son... También es un trocito de cartón con... ¡Qué maravilla! Con y las pega las bolsitas, me encanta. Pegada. Y luego ustedes dicen, ¿y qué ingrediente vamos a meter? Pues miren ustedes, ¿qué han hecho ustedes este fin de semana? Pollo al ajillo, por ejemplo, pues ¿verdad? Sí. O seguramente que hicieron la barbacoa de chota, que uno de los platos preparó. Y preparó un chimichurri con ajo manchego. ¿Por eso sobraba ajo? Yo uso mucho ajo. Yo también, muchísimo, ¿eh? Yo muchísimo. Soy muy del ajo nuestro, de las pedroñeras, el mejor del mundo. Hasta ¿cómo va este? Pues mira, nada, este lo que tenemos, vamos a usar lo que es la cabeza, la parte de atrás de aquí del ajo. Sí. Pues nada, una vez que ya tengamos los ajos desprendidos, que ya los hayamos usado... Cómete un ajo. En las pedroñeras se come un ajo por la mañana y dice que le sienta muy bien. Alguna vez lo he hecho. Sí, ¿qué tal te has sentado? Regular, me ha dado la gana de devolver. Sí, pero porque a lo mejor no te las echas después. Es que es muy fuerte, quizás. Luego un chupitejo de Resol y de Cuenca te queda divino. También porque estaba de resaca. Lo mismo fue el ajo y la resaca, no lo vi. Bueno, pues nos va a quedar lo que es el culo del ajo. Anda, esto cuando cortaba ajos. Esto. No sé, seguramente que ustedes se han cortado ajos en esta región, en la gente que somos sobre todo de la provincia de Cuenca, y el pezote que decimos. No sé cómo se llama. Pues sí, la cabeza del pezote. Yo lo empecé a coger porque me recordaba una seta. Me encanta, claro. Me recordaba una seta, digo, algo tengo que hacer con ello, pero luego no. Luego cogí un cúter. Bien cortadica las barbas, que si no te decía, claro, dónde ibas a cortar ajos. Y las barbas, pues mira, se le van cortando así todas las barbitas, todo lo de atrás. Con un cúter se hace muy bien. Se va quitando y aquí y la parte de adelante igual, la vamos perfilando con lo la cuchillita. Recortando un poquito. Luego tenemos una lijita por aquí. Para luego hay que pintarlo, le damos con la lijita al ajito. Y ya nos queda. Como el ajo, ¿eh? Estos sí huelen, pero esos no huelen. Estos no huelen, por eso yo les he dicho que no huelen. Y luego le daríamos una base de pintura blanca al ajo. Una pintura blanca. Blanca. Y luego ya cuando y se seque. Y luego ya colores. Colorines. Tan chatatán, así puedes chatachán, hacer chatachán. De todos los colores que quieras. ¡Qué maravilla! Depositor de pendientes de ajo. Tenemos. Me ha dicho mi David que me va a regalar sí, uno. Eso. ¿Cuáles le gustan para mí, señores y señoras? A mí estos de colores. Los colorines. Son muy bonitos. Que te van, me los voy a te van bien con todo. Que son boniquismos. Por de ajo, y ¿eh? Y aquí me salió uno de Barcelona y todo. Oye, mira, hay una pulsereja y todo. No, esto es una maravilla, David, ¿eh? Esto es como un colgante. Qué apañado, ¿eh? Esto es como un colgante. Oye, que va divinamente, que te pones así un poco arreglado. Te queda bien. Oye, ¿te imaginas si voy con mi colgante de ajo así como muy dulcinea del todo? Mira qué bonito queda. Oh, me veo divina con mi cosito. Bueno, que no quiero que se me pase el tiempo sin hacer el pastillero. Pendientes de ajo, señoras y señores. Hasta de ajo negro. Ay. ¿Y estos son broches? ¿Estos son broches? Son maravillosos para ponerte tu cama feo. Se ponen ustedes a lo mejor algún pañuelete y se lo abrochan. Claro, y además, pesan poco, son ligeros. Son maravillosos. No se descuelga la oreja. Venga, que me lo voy probando. Haznos el pastillero para pues que mira, la gente sí, lo vea. Pues mira, sí, el pastillero. Podemos usar las tapitas de las bolsitas, las toallitas húmedas. Usamos la tapita. En este caso vamos a hacer este pastillero. Sí. Que lo he forrado con, haciéndole un decoupage con servilleta. Mira, y nos puede valer, a ver si no se me cae. Para guardar, por ejemplo, los pendientes, un portapendientes, o si no queremos los pendientes, nos puede valer para meter las pastillas. Cerradito. Y lo has hecho directamente con la tapa de las toallitas. Con las tapas. ¿Qué anda que no tiras esta parte? Si no arrancamos la tapita. Pegamos una con otra, con la silicona caliente, que en este caso no la he puesto, y ya tendríamos el pastillero. Y eso nos viene genial, pero pensamos, los pastilleros para los mayores, no para todo el mundo, ¿eh? Claro. Que ya que más oye menos, la pastilla del estómago, ya todos, a partir de los 40, empiezan a surgir ya percances. Y luego la decoración, pues igual, la servilletita, un poquito de cola y agua. La que hemos hecho con claro, la preparación que hemos hecho. Así. Poquita agua. Y se le va pegando un trozo de servilleta para decorarla. Qué maravilla de para que se quede. Oye, qué bonito, fíjense ustedes. Y esto... gratis, prácticamente, claro, total, sí, porque que esto lo tiramos todo el mundo. Y nos fue, vale, para llevar los pendientes ahí enganchaditos. ¿Y qué le funciona, Malleja? De los ajos. O sea, aprovecho todo, Julia. Que aprovecha la mañana de los ajos, es que no puede ser más aprovecharte mucho. Vaya hombre apañado. Ay, hija mía. Me encantas. Bueno, muchas pues gracias. Aquí nos quedamos los dos. Sí, nos quedamos aquí. Maravilloso. Hasta miren, el próximo miren día. Qué bonito quedan los pendientes, que se los voy a enseñar. A ver, que ya me los he colocado. A ver, Silvia, oye, cosa más linda, ¿eh? Hombre. Divinamente comí. Oye, que comí. Oye. Queda bien bonito. Pendientes de ajo. No huelen y son baratos. ¿Para qué queremos más? David Caro. Antivampiros. Me encantas. Quería decir una cosita. Mañana sí, es el cumpleaños de mi tía Mariola, que me ha enseñado muchas técnicas de aquí. Quería felicitarle a mi tía Mariola. Muchos besos. Pues un besete a Mariola. Enhorabuena por tener un sobrino tan grande como tienes. Muchas gracias. Gracias, David. Adiós. Adiós.